alturas. Leamos las Santas Escrituras. El libro de los Salmos vamos a leer. Libro de los Salmos en su número 22. Y el versículo 11, y lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor: No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude solamente. Honorables personas, amigos oyentes de la palabra del Señor en esta hora, hombres que han hecho bien en venir en la presencia del Dios Altísimo, así como jóvenes, nosotros damos gracias a Dios primero porque Él nos concede el alto privilegio de estar en su presencia, porque muchas personas como usted fueron invitados, pero lamentablemente por diferentes razones no pudieron venir. Creo que la mayoría de ellos ponieron excusas, por lo tanto ellos no vinieron. Así como por este lado, señoras y señoritas, nosotros damos gracias a Dios primero porque nosotros los seres humanos y todas las cosas, nosotros dependemos de ese Dios soberano. Agradecemos porque Él extiende su misericordia sobre la faz de la tierra. Su gracia y su misericordia aún, querido amigo, aún ese Dios de amor y de misericordia extiende su misericordia. Y esa gracia, señores oyentes, es porque usted, y es para que usted en esta noche pueda oír una vez más el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Y damos gracias que en el corazón de cada persona brota acción de gracias, porque cuando alguien llega a entender que todas las cosas que ha obtenido en esta tierra, todo proviene de ese Dios. Al final el hombre no tiene absolutamente nada cuando se va en esta tierra. Y es por eso llegan las acciones de gracia y dice: yo voy a ofrecer algo a Dios. En cierta ocasión el rey David dijo un día: si todas las cosas son tuyas. Y el hombre agrega diciendo: hasta mi vida también, absolutamente yo no tengo nada. Y en cuanto a estas acciones de gracias, amigo oyente y señora, también ustedes fueron invitados. Y hoy estamos en la presencia de Dios, ustedes han hecho bien en venir. Quisiéramos con todo el corazón suplicar por un momento de su debida atención a estas palabras, porque hay un combate, hay una guerra que usted va a tener en su mente, por la cual el enemigo, el diablo, no deja que usted va a prestar atención. Pero mayor y poderoso es Dios en esta noche. Y todo va a depender de usted, amigo, que usted se despoje por un momento de los muchos pensamientos, de los quehaceres. En esta noche quisiéramos con todo el corazón que usted se enfoque su atención a estas palabras que estamos leyendo.
Dice la palabra del Señor que estamos encontrando en este salmo. Dice el hombre en esta ocasión, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Encontrar a una persona angustiada, atribulada, acongojada. Este es el caso de esta persona, de este hombre. Cuando él dirige esta petición o dirige estas palabras al Redentor, le dice: Señor, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien ayude. Con todo el corazón, personas oyentes en esta noche, porque no tenemos a alguien más a quien presentarles en esta noche. El Evangelio se trata de Jesucristo, que por repetidas ocasiones lo has venido escuchando, amable oyente. En diferentes maneras has visto un anuncio en las calles cuando dice: Dios es amor, Dios te ama, Jesús salva. Esto es lo que se trata, señores, del Evangelio. Se trata de hablar de aquella persona bendita y todo este santo libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de esta persona, de Jesucristo. La historia de la humanidad entera, que un día cayó en pecado, pero bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque envió a su santo Hijo, tal como lo había prometido antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creara todo lo que nosotros podemos contemplar, Dios en su santo conocimiento, porque ese Dios que ya sabe todas las cosas en su plan está, que tenía que entregar a su santo Hijo. Él mismo había jurado por sí mismo que tenía que entregar. Él sabía que el hombre y la mujer iba a fallar delante de Él, porque Él es el Dios de omnisciencia. Él sabía todo lo que está por acontecer. Por eso estamos encontrando estas palabras en la boca del salmista. En los labios salió diciendo: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Oigamos lo que dice la palabra del Señor. Miremos qué dice el Evangelio de Marcos. En su capítulo 14 y versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí velad. Dice la palabra del Señor que en esta ocasión el Señor Jesucristo, cuando se encontraba allá en Jerusalén, señores, cuando Cristo, dice la Biblia, que había hecho los milagros, que había presentado la obra de Dios ante la humanidad, ante las personas que tuvieron la oportunidad de contemplar como un día levantar a aquellos hombres paralíticos, como un día hacerle ver a aquellos ciegos, como un día personas oyentes levantar a aquellas personas, resucitar a personas que ya habían muerto. Esa fue la obra del Señor, pero dice la Biblia que Cristo vino a entregar su vida. Ese era el propósito, porque Cristo con esos milagros, la humanidad entera no sería salva, no, señores. Dice la palabra del Señor que llegó el cumplimiento del tiempo. El plan de Dios eterno llegó a cumplir en la vida de su santo Hijo.
tenía que ser entregado en manos de hombres pecadores. Aquellos profetas, hombres de Dios, ellos recibían el mensaje de parte de Dios. Dios les revelaba a aquellas personas, a aquellos hombres, lo que iba a acontecer. Y estos profetas de antemano habían anunciado lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Lo llamamos salmista de lo que estamos leyendo, pero también fue uno de los profetas que profetizó estas palabras que Cristo iba a hablar, iba a decir. Y es lo que estamos encontrando cuando dice la Biblia que llegó el cumplimiento del tiempo cuando Cristo fue arrestado. Fue llevado como un malhechor ante aquellos sumos sacerdotes. Dice la palabra del Señor que lo prendieron como un hombre, como un delincuente, como un malhechor. Dice la Biblia que lo llevan, pero antes de que la multitud llegara a prender al Señor Jesucristo, dice la Biblia que Cristo ya sabía todo lo que iba a acontecer. Y por eso él empezó a angustiarse. Ese hombre estaba angustiado, afligido. Ese hombre estaba atribulado. Cuando dice la Biblia que él se fue al lugar llamado del Getsemaní. Cristo llega en ese lugar del Getsemaní. Lleva consigo a tres de sus discípulos. Cuando Cristo llega en el lugar, ¿sabe qué les dijo? Y comenzó a entristecerse y angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste, dice el Señor Jesús. Quedaos aquí y velad conmigo, les dijo a sus discípulos. Ahora Cristo empieza a orarle al Padre y le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que sea la voluntad tuya, Señor. Pero le dice estas palabras, pero quiero que no te alejes de mí, porque la angustia y la tristeza invaden mi alma y mi corazón. Estamos encontrando a una persona inocente. En esta noche, amables personas, Cristo bendito, el Hijo del Dios eterno, inocente, el santo, el puro de corazón, que nunca cometió pecado, pero por amor a la humanidad entera, por amor al hombre y la mujer, Cristo vino desde los cielos a esta tierra, dejando su alabanza. Y la Biblia dice que se despojó de todo lo que él tenía, de su riqueza, de su gloria, para venir a rescatar a la humanidad entera. Cuando viendo en la situación de cada hombre y de cada mujer, lo único que el hombre y la mujer hacía es llorar y gemir en el pecado, porque estaba esclavo del enemigo, el diablo, y no tenía la libertad. No teníamos la libertad, personas oyentes. Pero en esta ocasión, el Hijo bendito de Dios eterno empieza a sentir la angustia, empieza a sentir la congoja en su corazón, empieza a sentir la tristeza, porque se venía acercando ese momento en que iba a ser llevado, en que iba a ser arrestado como un malhechor. Dice la palabra del Señor que fue arrestado como un malhechor. Lo llevan ante aquellos sumos sacerdotes y los hombres empiezan a examinar al Hijo bendito de Dios, y así sucesivamente lo llevan
ante aquel gobernador llamado Poncio Pilato, la multitud del pueblo, aquellos principales sacerdotes, hombres importantes, con una sola voz unánime, y le dicen a aquel gobernador: queremos que sea crucificado este hombre. Y el gobernador decía: si este hombre es inocente, yo sé que este hombre es inocente. Pero la multitud, amigo, decía: si este no fuera malhechor, Pilato, no te lo habríamos traído. Pero la multitud y la fuerza de la voz de la multitud prevaleció, dice la palabra del Señor. Por eso Pilato sentenció que se hiciese lo que la multitud pedía, lo que los hombres y mujeres exigían. Dice la palabra del Señor que Pilato entregó a la voluntad del pueblo. Cristo lo llevan, señores oyentes, a un lugar llamado el Pretorio. Este hombre angustiado y afligido, Jesús, el Hijo bendito de Dios, lo llevan como un malhechor, lo llevan como un cordero, lo llevan en ese lugar. Dice la palabra del Señor que él no decía ninguna palabra. Él lo único que hacía, callaba y no respondía nada. Dice la palabra: angustiado él y afligido, decía el profeta, angustiado él y afligido, y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca, e iba delante de sus trasquiladores, e iba delante de aquellos soldados. Cuando Cristo llega en el lugar del pretorio, Cristo fue reunido, Cristo fue acorralado por la multitud o por la compañía de soldados. ¿Sabe qué le hicieron al Señor Jesucristo, amable persona, en esta noche? Le hicieron al Señor Jesucristo, le quitaron sus vestidos, le pusieron un manto de púrpura, colocan una caña en su mano derecha y ponen una corona entretejida de espinas en su santa cabeza. Y ahora empiezan aquellos hombres a arrebatar la caña en su mano y le empiezan a golpear el rostro de Cristo, empiezan a golpear la cabeza del Hijo bendito de Dios, y aquel inocente que nunca cometió pecado, personas oyentes. De tal manera, en esa ocasión, Cristo fue desfigurado su rostro por aquellos puñetazos, por aquellas bofetadas. Y dice la Biblia que después de haber desfigurado el rostro de Cristo, aquellos hombres empiezan a escupir el rostro de Cristo. Y sabe que le decían: salve Cristo, ¿por qué no te salves Cristo? Si tú un día levantaste a aquellos paralíticos, ¿por qué no te salves ahora? De esa manera lo llevan al Santo Hijo de Dios, al lugar de la calavera. Dice la palabra que una mañana salió Cristo y le hicieron cargar una pesada cruz. Cuando Cristo se fue a encaminar en ese lugar, cuando Cristo llega en ese lugar, ¿sabe qué aconteció, amigo oyente? En este mismo Evangelio de Marcos, en su capítulo 15 y versículo 25, dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Dice la Biblia, cuando marca el reloj a las 9 de la mañana en Israel, la hora tercera, cuando Cristo desfigurado, sus espaldas azotadas, sus espaldas heridas, su rostro desfigurado, iba delante de aquellos hombres
Pero cuando llega en ese lugar de la calavera, amigo, para ser entendido por paramédicos, para ser vendado y curadas sus heridas, no personas oyentes, sino que para aumentar más el dolor, ¿sabe qué le hicieron a mi Cristo, amigo? Dice la palabra que Cristo se acostó en esa cruenta cruz, y los hombres habían preparado unos horrendos clavos y aquel objeto para traspasar aquellos clavos en las manos del Hijo bendito de Dios. La hora tercera, amigo, fue histórico para la humanidad entera, porque se oyó el gemir del Hijo bendito de Dios cuando Él sentía, cuando aquellos clavos traspasaba sus manos, y lo único que decía: Padre mío, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo único que decía, como la grulla y como la golondrina, me quejaba, gemía yo, como la paloma, alzaba en alto mis ojos: Jehová, violencia padezco, fortaléceme, Señor, porque la angustia está cerca, y no te alejes de mí, porque la angustia, la tristeza invade mi corazón, y el dolor se aumentaba más. Personas oyentes, cuando Cristo fue levantado en medio de dos malhechores, ese cuerpo solamente estaba siendo sujetado por aquellos horrendos clavos. Por eso Cristo sentía el dolor, y ese dolor, amigo oyente, llegaba a ser impacto en su corazón. Por eso Él decía: mi corazón, decía el Señor, mis entrañas me duelen, las fibras de mi corazón se agitan dentro de mí, decía el Señor. En esta ocasión, todos los discípulos y todas las personas que un día buscaban un milagro, una sanidad, personas que iban detrás de Él, buscaban algo, un beneficio para ellos mismos. Pero en esta ocasión, a un Pedro, cuando un día dijo: Señor, aunque todos te dejan, aunque todos se van a alejar de ti, pero yo nunca me alejaré de ti, Señor. Pero en esta ocasión, cuando el Cristo estaba en esa cruenta cruz, Cristo ya estaba, amigo mío, solamente estaba rodeado por aquellos hombres, por aquellos soldados, por aquellos hombres que querían ver la muerte de Jesús, y todos sus discípulos estaban lejos. Cristo estaba abandonado, personas oyentes. Pero oigamos que dice el Evangelio de Mateo, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 27 y versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, y esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esta ocasión, amable persona, Cristo fue abandonado por el Padre, aunque en su petición decía: Padre mío, no te alejes de mí, porque la angustia está muy cerca, no me dejes abandonado. Pero en esta ocasión nos damos cuenta que el Padre, personas oyentes, lo dejó abandonado, y Él, por eso que Cristo alza su voz al Padre, le dice: Dios mío,
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué, apreciable amigo? Cristo fue abandonado por ampararte a ti, por ampararme a mí, por amparar a un mundo perdido. Y es por eso, cuando Dios vio el pecado encima de su Hijo, cuando vio a su Hijo hecho pecado, el que nunca hizo pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. Es por eso que el Padre se alejó de su Hijo y Cristo sintió eso. Por eso Él llegó a decir: ¿por qué me has abandonado, Señor? Cuando más yo te necesito en medio de esta angustia, en medio de este dolor, pero de esta manera, apreciables personas, Cristo nos amó, y esta es la manifestación del amor de Dios. Así, de esta manera, se manifestó el amor de Dios para con nosotros, la humanidad entera. Dice la Biblia: Cristo de nuevamente alza su voz al Padre, pero en esta ocasión Cristo le dice a su Padre: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. De esa manera Cristo murió. Dice la Biblia: cuando Cristo murió, la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo en el templo se rasgó de alto abajo, porque Cristo murió, señores. Así, de esta manera, Cristo murió por amor a la humanidad entera. Pero lo maravilloso es de que Cristo, amables personas, cuando ya estaba muerto, un soldado, dice la Biblia, abrió el costado del Hijo bendito del Señor, y lo que sucedió, salió sangre y agua en el costado bendito del Señor Jesucristo, y esa sangre es la que tiene poder y sin igual poder en esta noche. Esta sangre es la que tiene poder para limpiar tu alma, amigo, porque tu alma está manchada con el pecado. Pero hoy, en esta noche, Dios en su gracia aún extiende su misericordia y la oportunidad para ti, amable amigo, que estás en la presencia del Señor. Dios no quiere que tú vayas a condenación eterna, sino de lo contrario, Dios quiere que obtengas la salvación de tu alma. Y es por eso que hoy se predica, se anuncia el Evangelio, porque en el poder hay poder en el Señor Jesucristo. Cristo fue bajado, sepultado, pero al tercer día resucitó con poder y gran gloria, y Él dijo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y con toda potestad les dijo a sus discípulos: vayan ustedes por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no va a creer será condenado. Hoy, amigo, en esta noche quisiera con todo el corazón extender una invitación por este lado. Yo deseo con todo el corazón, amigo oyente, porque el tiempo casi nos marca y vamos a concluir este primer mensaje. Amigo mío, has entendido, has comprendido que Cristo murió por ti, lo has entendido, ¿verdad que sí, amigo mío? Entonces, si lo has entendido, que Cristo murió por ti, y tú todavía no tienes a Jesucristo en tu corazón, entonces vives todavía en el pecado. Pero si hoy, en esta noche, tomas tu decisión, serás un hombre libre, serás un joven libre de pecado, y nunca más vas a ir a condenación eterna. Pero eso está en ti en esta noche. ¿Quieres recibir a Jesucristo? La pregunta en esta noche, y tú lo respondes: ¿quieres recibir a Jesucristo en tu corazón? ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón?
corazón. ¿O quieres ir a condenación eterna? Yo sé que sí, amigo, eres valiente en decir: yo quiero aceptar a Jesucristo en mi corazón. Si eso está, amigo, Cristo llama, Cristo toca en tu corazón, allí en tu lugar, allí donde estás. Dobla tus rodillas, pídele perdón al Señor Jesucristo. Dile: Señor, yo quiero que entres en mi corazón, yo quiero aceptarte, yo quiero invitarte a mi corazón. Para que sea amigo, lo quieres hacer, lo quieres recibir. Si lo quieres, allí donde estás, allí en tu lugar, dobla tus rodillas. Y es lo único que puedes hacer para obtener la salvación de tu alma. Un amigo por allá atrás, alguna persona aquí por este lado, en el lado de nuestras hermanas, una señora, una señorita que quiere recibir a Jesucristo en su corazón. Bueno, señores, yo deseo con todo el corazón, si aún Dios permite, va a haber dos mensajes. Y Dios quiere que tú no vayas a regresar a tu casa y vayas a salir por esa puerta con la misma carga del pecado, con la misma condición. No, amigo, Dios no quiere eso, sino que Dios quiere que obtengas tú la salvación en esta noche. Bueno, personas oyentes, en el momento que el hombre y la mujer se decide por Jesucristo, nunca se le vaya a olvidar que tan solamente la sangre del Señor Jesucristo le limpia de todo pecado, y que el Señor bendiga sus palabras.